Un saludo muy cariñoso a toda la comunidad de oración de la EDCC de Siloé. Te invitamos a que si aún no te suscribes en el canal, nos bendigas con un like y actives la campanita. Bienvenidos a la piscina de Siloé. Hemos venido tratando las capsulitas semana tras semana y la cápsula que nos toca en esta semana, en esta ocasión, es el perdón entre los miembros de la comunidad de oración. Hermanos, no es fácil hablar del perdón. Nos encontramos en una serie de interrogantes que nos dejan verdaderamente perplejos. Muchos nos preguntamos, ¿qué significa perdonar? Nos preguntamos, ¿qué se puede perdonar? ¿Quién nomás está en condiciones y en capacidad de perdonar? ¿Qué se puede perdonar? ¿Qué no se puede perdonar? En fin, hay un sinnúmero de interrogantes. Sin duda, son preguntas que no podemos eludir. Debemos tener mucho cuidado. Y es entre los cristianos más que en ningún otro lugar que tenemos que hablar del perdón. Y bueno, ¿qué es el perdón? Y decimos que el perdón es la acción y el resultado de perdonar. Se puede perdonar muchas cosas, entre ellas una ofensa, un insulto que hagamos a alguna persona, una levantada de voz, un maltrato para una persona, una pena, una condenación, una deuda económica. En fin, hay tantas cosas que tenemos que perdonar. También es la indulgencia o la remisión de los pecados. Pedir perdón es equivalente a pedir disculpas. Es un concepto genérico, ya que se puede aplicar a diferentes contextos. Se puede pedir perdón de una persona a otra persona, de una persona a un grupo de personas, una persona a toda una institución o a una divinidad. Pedir perdón se suele asociar a la humildad, porque realmente para hablar de perdón, yo creo que primero tenemos que sentir en nuestro corazón esa humildad de reconocer que se ha cometido un error. Y también suele mostrar que la persona tiene la intención de rectificar o compensar de algún modo ese error. Algunas expresiones sencillas hay para pedir perdón. Lo siento, disculpa, te pido perdón, o simplemente perdón, perdóname. Todos buscamos en todo momento encontrar la felicidad, porque queremos ser felices. Dios nos dio la vida, nos regaló la vida para ser felices, para no ser amargados, sufridos. Y la pregunta es, ¿cómo conseguir esa felicidad? Y hermanos y hermanas, la clave de la respuesta es saber perdonar. El perdón debemos aplicarlos en nuestras vidas y en nuestro diario vivir. Siempre tenemos nosotros que estar abiertos a perdonar y saber perdonar. El perdón debemos aplicarlo siempre, siempre y en todo momento. No puedes llegar a nuestro corazón por nuestras fuerzas. Como humanos nos resulta muy difícil perdonar, porque esto afectaría, decimos, nuestras vidas y las vidas de los demás. Como humanos siempre estamos cometiendo errores. Lo fundamental para nosotros católicos y miembros de la comunidad es pedir auxilio a la fe. Y más que todo, contar con la ayuda de Jesús, que
que nos da la más grande demostración de amor y de perdón en la cruz, cuando perdonó y pidió perdón por todos diciendo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús era completamente inocente, porque lo que Él más vino a darnos es ejemplo de amor, de humildad, de caridad. Muchas veces nosotros tenemos la culpa para malos entendidos y dificultades, y yo diría casi siempre, y no queremos reconocer, nos negamos a reconocer. Siempre soy la inocente o el inocente ante la ofensa del otro. Te invito, hermano, a aprender a perdonar y a pedir perdón oportunamente. El que es ofendido debe estar muy abierto a perdonar. Y el que ofende debe aprender, debemos aprender a pedir perdón. Desde luego tiene que pasar mucho tiempo, y más que todo ayudados por la oración y la ayuda del Espíritu Santo, que nos venga a sanar nuestro corazón para ir logrando en nosotros conseguir esa humildad y aprender a pedir perdón. Muchos piensan que perdonar es perder, y no nos damos cuenta que es ganar, porque nos libera de nuestros odios y de nuestros resentimientos. Te invito, hermano, nuevamente, a que busques asemejarte a Jesús, que amó y perdonó a sus enemigos, y nos abre a nosotros el corazón, nos golpea hoy día el corazón, a que aprendamos a pedir perdón y entrar en la gracia de Dios. Perdonar es resucitar en nosotros a una nueva vida, a esa vida traída por Jesús. Hermano, hermana, no debes olvidar que fue el mismo Cristo que puso en la oración del Padre Nuestro, que nos enseñó el perdón al enseñarnos a rezar: perdónanos de nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Hasta qué punto, hermano, tú y yo somos capaces de cumplir con esta oración que la repetimos diariamente? Esa pregunta yo te hago, hermano. Y esa pregunta es la que tenemos que nosotros darnos respuesta para comenzar a tener en nuestro diario vivir otra actitud de amor, de comprensión a los hermanos que están a nuestro alrededor. Es importante, hermanos, que en las comunidades se viva esta fe, y por un acto de amor, de misericordia, aprendamos y sepamos perdonar. En el Antiguo Testamento prevalecía la ley del talión, inspirada en estricta justicia de ojo por ojo, diente por diente. Jesucristo viene a perfeccionar la antigua ley e introduce una modificación. Una modificación fundamental que consiste en vincular la justicia a la misericordia. Sin la misericordia no podemos realmente hacer nada. Y eso es lo que tenemos también que pedirle al Señor. Humildad, Señor, para nuestro corazón. Misericordia, Señor. Misericordia para mí y para los demás. Más aún, en subordinar la justicia al amor. Y es a partir de Jesucristo que las ofensas recibidas deberán perdonarse, porque el perdón forma parte esencial de la vida y del amor. Tenemos otra cita bíblica en Mateo 18:21-22. Jesús dijo a Pedro que perdonara 70 veces 7. Y sabemos que en la Biblia el 7 significa siempre. Entonces, el perdonar
no es una operación matemática, hermano. Los que seguimos a Jesús debemos perdonar y aprender a perdonar siempre. En Mateo 6:12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por consiguiente, debemos perdonar como el Padre nos perdona. Dios nos ofrece el perdón. Su ofrecimiento no es para hoy, no fue para ayer. Su ofrecimiento es para toda la vida. Y en cualquier momento y en cualquier circunstancia de la vida. El perdón es un ofrecimiento total del amor de Dios, de ese amor que nos quiere llevar a la gracia, contar con esa gracia de Dios, que debemos compartirlos con quien está a nuestro lado, con quien está en nuestro alrededor, y compartirlos en definitiva con los demás, en cada uno de nuestros entornos. Porque no solo en las comunidades hay problemas, hay dificultades, hermanos. Siempre está el maligno haciéndonos daño y tratando de hacernos caer. Estos se hacen presentes en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el grupo de amigos, en el grupo de oración más que nada, porque ahí es donde más nos juega el enemigo. Porque siempre está tratando de hacernos daño, dividirnos, separarnos, desalentarnos. Los cristianos, y más aún los católicos que tenemos nuestra comunidad, debemos tener presente lo que Jesús nos dice en Mateo 5:43-44. ¿Escuchasteis? Que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Más aún tenemos otra cita bíblica en Lucas 6, del 28 y 29, que dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que calumnian. Ese es el amor, hermanos, ese es el verdadero amor. ¿Cómo tenemos nosotros que pedir día y noche para que nuestro corazón se vaya enriqueciendo del amor de Dios? Y nos dice: y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale la otra mejilla. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. Estas exigencias del amor superan la capacidad humana. Por eso Jesús nos invita hoy a una acción que no tiene límites. Porque solo desde ahí podremos actuar como se nos está pidiendo. En Lucas 6:36 nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Para este ideal tan grande que es el que todos nosotros, que tú y yo estamos anhelando, tenemos que contar únicamente con una ayuda. Una ayuda y la misericordia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos nosotros que entregarnos al Espíritu Santo y pedirle en todo momento que Él sea el que nos ayude, nos ilumine, nos dé fuerza, nos dé fortaleza, nos dé sabiduría, nos dé el don del perdón, nos dé todos los dones para nosotros poder llegar a conseguir esto? El perdón nace de la bondad o del amor que se tiene a una persona que cometió la culpa. Los padres están siempre abiertos a perdonar con mucho amor
todas las fallas de sus hijos. Y hay una sola razón. ¿Por qué? Porque ellos los quieren muchísimo. ¿Cómo será el amor de Dios? Y por eso es que cada vez nos perdona. Los hermanos perdonan también las fallas de sus otros hermanos. Porque igual sentimiento de los padres tienen ellos. No se diga a los hermanos de la comunidad cuánto tenemos que perdonarnos en una comunidad cristiana. El amor de Dios entre los hermanos es en donde con mayor razón debemos perdonarnos. Ante cualquier desavenencia, no debemos olvidar ni hacer a un lado nuestros principios evangélicos. Los que seguimos a Jesús debemos perdonar siempre. Ante cualquier problema o dificultad, no deben aplicar esa ley del hielo que mata del frío el amor y que destruye toda buena relación y comunicación indispensables para el desenvolvimiento y la felicidad, tanto personal como grupal, en el hogar, en la comunidad. Debemos ser capaces de buscar siempre, siempre la reconciliación. La reconciliación mía personal, la reconciliación grupal comunitaria. Sin necesidad de rogar, sin necesidad de pedir perdón o imponer condiciones, debemos aprender a reconocer las culpas y pedir perdón con humildad. Con humildad, con mucha humildad, con mucho amor. Comprometámonos a orar por las personas que nos han hecho daño y no perder nunca ese sentimiento de amor, simplemente porque queremos seguir el ejemplo de nuestro amado, de nuestro consentido, de nuestro dueño de nuestra vida, de Jesús, de nuestro amado Jesús. El perdón no es un sentimiento, es un acto de voluntad, porque consiste en aprender a tomar una decisión. ¿Cuál es el contenido de esa decisión? ¿Qué es lo que decido cuando yo perdono? Y yo soy siempre inocente ante cualquier ofensa del otro. ¿Cómo estoy yo? ¿Cuántas cosas que tenemos que nosotros hacernos? Un examen de conciencia, hermanos, para ver cómo es que estamos y comenzar a actuar para poder cambiar y llenarnos de amor y de perdón. Al perdonar, cancelo una deuda moral que el otro contrajo conmigo al ofenderme. Por lo tanto, lo libero del perdón. No se trata de suprimir o de eliminar la ofensa cometida y hacer como que nunca haya existido, porque carecemos de ese poder. Solo Dios tiene y puede borrar la acción ofensiva y hacer que el ofensor vuelva a la situación que se encontraba antes. Nosotros, cuando perdonamos realmente, deseamos que el otro quede eximido de la mala acción que cometió. Por eso, perdonar no solo implica decir yo te perdono, sino pedirle a Dios que perdone, pues solo así las ofensas son aniquiladas. Nosotros, como miembros de una comunidad religiosa, debemos aprender a comprender a los demás. Y yo creo que nunca nos haría falta perdonar. Debemos aprender a vivir en paz. Es triste ver a una persona que vive y convive con odio, con rencor, sin perdonar a los demás, haciéndose, como decimos vulgarmente, de mala sangre. Debemos nosotros aprender a pedir perdón.
a perdonar a todos los que en un momento de la vida nos causaron daño. Y más triste aún es ver esas personas que están diariamente rezando, orando. No podemos recibir el perdón de Dios si no nos hacemos acreedores a su amor, si nosotros primero no aprendemos a perdonar. Bien claramente nos dice eso Jesús en Marcos 11, del 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos te va a perdonar vuestras ofensas. El Señor nos habla con gran claridad: si no perdonas, serás capaz de recibir perdón por estar asistiendo a estas reuniones. Tienes que aprender a perdonar y recibir esa luz. No perdonar es permanecer en la oscuridad y sin amor. Con lo que realmente, sin luz y sin amor, nos impide obtener el perdón de Dios. La relación de nuestros pecados y ofensas que nosotros cometemos contra Dios no tiene nada que ver en magnitud con las ofensas que un hermano puede causar. Y a pesar de ello, Dios perdona nuestros pecados que son mucho más grandes, con tal de que nosotros perdonemos a nuestro hermano en las cosas muy pequeñas. Porque lo que nosotros le hacemos a Dios, Él nos perdona, siendo tan grandes nuestros pecados. Nosotros, una tonterita aquí entre hermanos, tenemos que primero aprender a pedir perdón. El mismo Jesús nos da un ejemplo práctico para que mejor lo entendamos en Mateo 18, 23-35, cuando nos presenta aquel señor que perdona a su siervo una deuda inmensa que no podía pagar solo porque se lo pidió, se lo suplicó. Y este mismo no fue capaz de perdonar a un compañero que le debía una suma irrisoria mínima. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a tu hermano. Por lo tanto, Jesús quería que sus discípulos aprendieran que debemos perdonar las ofensas los unos con los otros, las veces que sean necesarias. Te invito, hermano, a ser misericordioso y saber perdonar. Piensa por un instante, ¿qué tienes que perdonar? ¿A quién debes perdonar? ¿A quién debes pedir perdón? Y vas a encontrar la paz interior que te va a dar mucha felicidad. Esa felicidad que todos andamos añorando, que todos la queremos tener. Que con la ayuda de Dios y la Virgen Santísima aprendamos a perdonar y pedir perdón siempre y ante cualquier circunstancia de la vida. Y en esta mañana de esplendor, llena de luz, de vida, de claridad, de felicidad, te invito, hermano, hermana, a orar. Cierra los ojos y vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, a este corazón que está roto por el dolor y el pecado. Entra en lo más profundo de mi ser. Quiero ser amada, perdonada. Hazme recordar esa o esas ofensas que causaron dolor a otras personas. Ese dolor, lo que yo he herido a los demás, pasen por mi vida y hagas recordar lo que tengo que perdonar y pedir perdón. Ven a sanar la raíz del perdón en mi ser. Dame un corazón humilde y que pueda decir: Padre,
Estoy con un corazón arrepentido. Me reconozco pecadora o pecador. Pido clemencia, perdón por mis pecados. Padre mío, Padre celestial, tú me has dicho que el perdón es la llave de la felicidad, del amor, de la libertad y la paz interior. Te pido que me des mucha humildad para pedir perdón y mucha misericordia para perdonar. No son fáciles ni la humildad ni la misericordia, pero con la ayuda del Espíritu Santo quiero reconocerme pecadora y llenarme de un corazón de amor y misericordia como el de Jesucristo nuestro Señor. Solo así podré lograr la paz interior y la salvación eterna. Me acerco a ti, Padre mío, Padre celestial, con absoluta confianza, porque sé que tú eres la penitencia. Sé que tú eres el perdón. Tú sé que eres el que me saca y me libera de la muerte, del pecado. A ti, Padre mío, no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso, y sé que solo estás esperando a que tenga humildad de conocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. Padre, envía tu espíritu de amor y perdona mis pecados. Purifícame, sáname, restáurame, renuévame con la sangre redentora de tu Hijo. Ayúdame a tener un corazón como el tuyo, humilde y generoso, capaz de perdonar. Arranca de mi corazón la piedra y dame un corazón de carne. Ayúdame, Espíritu Santo, a reconocer mi pecado. Espero en ti y confío en ti. Miro el horizonte y veo tus brazos abiertos y un corazón de Padre con amor infinito. Padre, perdóname. Quiero recibir tu abrazo, ese abrazo eterno, y poder entrar en el reino de los cielos con un corazón como el tuyo. Sé que con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, podré sanar la raíz del perdón y saber perdonar y pedir perdón. Te invito, hermano y hermana, a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Hermanos y hermanas, yo soy Gladys Calderón, egresada de la Escuela de la Renovación Carismática Católica de Quito. Egresé después de unos 3 años de estudio que fueron para mí la felicidad más grande y el encuentro con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a levantar, porque nos regala la sabiduría, la inteligencia, la piedad para estar más cerca a Dios. Ha sido para mí un gusto estar en esta mañana compartiendo con ustedes un poquito del perdón. Te invito, le pidas a la luz del Espíritu Santo que te lave, te limpie, te purifique y te ayude a ti también, hermano, a vivir en paz y con mucha felicidad. Bienvenidos a esta piscina de Siloé de esta semana. Muchas gracias. Que Él se mueva dentro de tu corazón.
lo que es gozarse la